Hi, Claudio. Hello. How are you this morning? Very good, thank good, you. Good. Thanks for the invitation. Thank you very much for coming. This is beautiful. Yeah, thank you. Wow. We changed colors on the two. The difference in elevation is about 60 meters. Okay. Yes. Did you paint it yourself? Yes, I did. Good. Excellent. Amazing. Thank you. This is a floor arrangement called Korinka. Originated by Mr. Okada, the founder of the museum. Okada Mokichi is where he is always respecting the nature and according to the nature, he showed the way to the nature. This flower is a flower. The flower is a flower. We use 2 types of flowers. We don't want to use our image, but we want to recognize the good parts of the nature and show the beautiful parts of the nature. It's a beautiful piece of flower. I love it. It's very nice. Hola, Yuki. ¿Cómo estás? Buenos días. Mucho gusto. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Thank you very much. My Spanish is very slow and little. Un poco. Un poco. Oh. And this is my work. This is stupid, yes. Sí. It's a forged silver. Silver. Está hermosa. And the inlaid gold leaf and red leaf. Okay. Yes. 私は自然の情景を形のあるものにすることが興味があって、ずっとそれを続けてきました。Wow, me encanta. Y esta, por ejemplo, es el mar, ¿verdad? Son las olas. 波がこう寄せていって、そしてそれがキラキラ光ったり、その影ができたりというのを金と鉛で表現しました。Me gusta mucho la manera, o sea, realmente se ve la conexión con la naturaleza, porque tiene mucho movimiento. Y a pesar de ser un metal, la vasija que sea de metal, pero tiene, o sea, te transmite mucho movimiento y sí te transmite esta, como las olas, como el viento, se ve como si fuera el viento, como si el viento hubiera soplado la vasija. 外国の方は理解するということを盛んにおっしゃいますけども、それはとっても西洋的なことで、私たち日本人というのは初めから感じるということが先に立っている民族なんじゃないかと思ってますので、そこのところをスパッとこう言っていただけると、なんかこう理解された、感じてもらったっていう感じが強くします。¿Qué se entiende por tradición? Y es que la tradición es algo estático en el pasado que uno conserva, ustedes como artistas conservan, respetan en su esencia pasada, o es algo que se renueva, es algo que se puede reformular. ¿Cómo lo viven ustedes, Yukie? Yo creo que el tradición es algo que no es algo que se conserva, es algo que se 今一番分かりやすい言い方すれば DNA というようなものです。ですから私たちの血の中に生きていて、そして、過去からずっとその時代時代のものを生み出していく、そういったものであって、それを受け継いでいくということは、それを常にその時代に、今であれば現代の生活の中に違う形で生み出していく。ですけども、その根底には伝統というものは常に流れていると、そういうものであって、私はたまたまその伝統の一つの点のところに位置していると。で、次の人はまた次の世代に同じように受け継いでいくと、そういうものであると思います。Bueno, para mí como mexicano, la tradición es parte de nuestra vida diaria. Es una serie de costumbres que se han ido trasladando de generación por generación. Pero es algo que yo creo que no lo pensamos, simplemente lo sentimos. El seguir una tradición y, bueno, es algo que ha marcado totalmente mi trabajo.
y para mí ha sido importante seguir las tradiciones de mi país, pero además renovarlas, porque creo que debemos hablar en México a las generaciones, debemos hablarle de diferente manera para que se vuelvan a interesar en nuestras costumbres, en nuestras tradiciones, y es lo que para mí ha sido importante. Yo siento que con Japón y con México, lo que es extraordinario y yo valoro profundamente es el hecho de obstinarse en la tradición, en lo propio, ante un mundo que se homogeneiza de alguna forma con la globalización. とても危機感を持っています、私たちが、ずっと過去から今に伝えてきたものを、純粋な形でまず、受け継いでいくこと、そしてそれを今にどのように生かすかということを真剣に考えないと、日本はすでにそういう意味でもかなりアメリカナイズされてますから、そういう意味では、過去のものをだんだん受け継がなくなっている部分が大きいと思いますので、インターナショナルな部分が増えれば増えるほど、私たちはナショナルなものをしっかりと受け継いで、間違いなくそれを咀嚼して、そして、次に伝えていくということをする、ある意味では一種ガラパゴス化するということも必要ではないかと思っています。今までこの島国にはずっともう何千年も外からいろんなものが入ってきていまして、そういうものがミックスされて今の日本文化というものが出来上がっているわけですから、今突然鎖国をするわけにはいかないですね。ですから、その外のものと、それは過去に和魂要塞とかいう話が、そういう言葉がありましたけども、日本の魂を持って、西洋の才覚というものを取り入れて、日本文化というものをより豊かにしていくという、そういうやり方というのは一種一つの世渡りというか、これから先にやっていけるスタンスだと思います。日本人は一番弱いのは、外人に何か褒められるとすぐにウキウキしてしまって、それに乗っかってしまって、そして日本の良いところを捨ててしまったり忘れてしまったりする、そこのところが私が今危機感というふうに感じているところです。Bueno, México tuvo una mujer extraordinaria entre tantas mujeres, pero bueno, hago referencia a Frida Kahlo, que recuperó y fortaleció la identidad mexicana y la transformó en un símbolo para el mundo, ¿no? Y sería interesante conocer para los occidentales, es interesante, el papel de la mujer en la tradición y en la cultura japonesa. Porque pareciera una mujer que para el occidental no pasa de la geisha, por ejemplo. Y sin embargo, la mujer ha estado ahí de una manera magnífica en la tradición y en la cultura japonesa. De hecho, la primera novela mundial, tal como se comprende la novela moderna, ha sido escrita en Japón, en el siglo X, por una mujer, Murasaki Shikibu, que escribió Las aventuras de Genji. La primera novela, cuando todavía la novela no existía como hoy la comprendemos, ¿no? フリーダ・カーロは私もよく知っています。なんで知っているかというと、その過酷な人生について深く共鳴したからです。やっぱり日本の女性も、長い間武家社会から、あと余計にそうなんですけれども、男性を支える役目しか、それから子供を産む役目しか、それから、家事で育児という、そういうふうなドメスティックな仕事しか、女性には与えられないというか、そういう世界しか見られないところがありました。ですけれども、おっしゃったように紫式部という人は、
世界で初めてあのような体調を成した女性です。ですからまあどこの国でもそうですけれども、才能ある女性というのは何かしら自分のその才能を、表に出し、また世に伝えるということを成しています。今現在も日本では男女平等ではありません。男尊女卑は非常に強固に生きています。ですけれども、それを逆手にとって何かしら文化の中で役立てようとしている人たちはたくさん今までにもいたと思います。平塚雷鳥であるとか、近代ではそういう人たちがいましたけれども、この先はやはり、男女平等という建前はできていますので、それを実質的に生かしていくような素地を女性が作らなければならないと思っています。で、まあ、私もその女性で初、女性で初ということを実にたびたび言われましたんですけども、この仕事にとって女性であるとか男性であるとかいうことは二の次のことなんですね。そして絵でもデザインでもあらゆる世界音楽でも、その性別というものとその中身とは分けて考える必要があると思うんですね。そこのところまで到達できて初めて、自由な世界、これ男女差別ということは人種差別とほとんど同じことですから、そういう意味で、まだまだ世界はこの先長く戦いを続けていかないと、望むレベルの文化を作り上げることはできないと思います。Y bueno, Frida Kahlo fue alguien muy importante para justo fortalecer el trabajo de las mujeres. A pesar de ser un país con matriarcados muy fuertes, el machismo sigue siendo como el, no el más importante, pero bueno, sigue como influyendo bastante, ¿verdad? Pero yo como lo veo ahora, la mujer está tomando cada vez un papel más importante y está destacando también.A nosotros también como mexicanos, el tener la cercanía con Estados Unidos, okay. y esta influencia de Norteamérica ha sido algo que ha afectado bastante a nuestro país. Pero justo por las circunstancias políticas que se viven actualmente, creo que eso ha hecho y ha beneficiado a nuestro país, porque nosotros como mexicanos hemos vuelto a volver a ver a nuestra gente, a nuestras costumbres. Entonces creo que ahorita justo es esta lucha por, bueno,¿Cómo podemos, sí, o sea, adaptarnos a un mundo global, pero sin perder lo que somos? This is a golden tea room, mm-hmm. created by Hideyoshi Toyotomi, okay. who unified Japan in 16th century. Oh, wow. And he wanted to serve tea, mm-hmm. to the emperor, Ogimachi. And no nails are used.So that you can fold this tea room, mm-hmm. and travel to different places. Oh, wow. So is this the original one? Oh, this is the reproduction of okay. Hideyoshi's original. But it's gold. It is. This is 24 carats, mm-hmm. pure gold. Wow. It's beautiful.And the contrast between the gold and the red. Oh, yes, that's beautiful. Yes, it's beautiful. This piece is amazing. Yeah? I love it. He is the main actor. Okay. Yoshitsune.Is the princess? Prince. Ah, the prince. Yes, the prince. Okay. He fell in love with the princess Joruri. Mm-hmm. And this long screen tells mm-hmm. you the story, the love story. The love story. Yoshitsune. Okay. And Princess Joruri. It's rare for us to display entire scrolls mm-hmm. of something like 40 meters or 50 meters. Mm-hmm. And I see the trees, the flowers, the nature is very important for, exactly. for this expression, right? For the exactly. Japanese art. Yes.
the jar with the wisteria flowers. Mm-hmm. This is national treasure. Wow. In 17th century, done by Ninsei, Nonomura Ninsei, mm-hmm. the famous potter. It's beautiful. Es el uso del color. El color como vibración en la obra, en tu obra, Claudio, es realmente remarcable, es una explosión. ¿Qué significado tiene el color en tu obra? Yeah, para mí el color son las emociones y las emociones es de lo que está lleno México. Desde que estaba chico, estando en el taller de mi papá, que mi papá es rotulista, tuve ese acercamiento con los colores y fui aprendiendo cómo la manera de expresarnos era por medio del color. Ahora que estoy grande, bueno, lo veo mucho más claro. En los pueblos de México el color es en abundancia, desde los paisajes, el cielo. En mi pueblo los atardeceres son increíbles y son llenos de color. Entonces he tenido siempre una relación muy importante y esencial con el color, donde ahora yo lo tomo como las emociones, es la manera de expresarnos. Creo que el color influye directamente en la felicidad de nosotros como mexicanos, porque lo encontramos pues en la comida, lo encontramos en la ropa, lo encontramos en las fachadas de las casas, inclusive algo que me llama mucho la atención de ahí de mi pueblo, que la gente sin darse cuenta se vista a veces como las fachadas de sus casas, y lo he visto en la mañana que voy a mi estudio. Y la gente va riendo, trapeando, y ellos vestidos exactamente el color de su casa, y colores muy vibrantes. Yukie, hace poco tiempo tropecé con un libro magnífico de un autor japonés del siglo pasado, Tanizaki, que habla justamente del color y cómo los japoneses, cómo el artista japonés utiliza el color. El título es muy, muy significativo, el título de esa obra, que es El elogio de la sombra. Y dice que el artista japonés, el japonés, trabaja el color y siente el color siempre desde la sombra. ¿Cómo artista sentís el color y cómo utilizás el color? En Japón, no se usa el color en Japón. Es bastante sencillo. Por ejemplo, en Kabuki, en el Kabuki, en el Kabuki, en el Kabuki, en el design, primero, la forma. というものは非常に重要なんですね。そしてその形と色とが非常にハーモニーを、醸し出すように日本の、デザインあるいは絵画もそうですけども、一方でいやその陰影といった水墨の絵画に代表されるようなそのモノトーンというものがどれだけ空気と空間とを表現するかと、これは東洋の伝統だと思います。ですから決してカラフルなものがないわけではなくて、結構そういうものはいろいろな衣装とかなんかにあるんですけれども、一方でその空間、何もない空間とそれからモノトーンというものはかなり大事な表現の部分を占めています、日本の場合で。私の場合も金属ってもともとそんなに色はないんですね。ですから日本の場合は、これは日本の金工の一番の特色ですけれども、色を作るためにいろんな合金を作っているんですね。モノトーンも、白から白っていうのは銀なんですけれども、黒というのは赤銅という金と銅の合金ですけれども、それからその銀の混ぜ方でだんだんに、暗くなっていくグレーの段階を作るという、こういうこととか、それから、ブラスは真鍮は世界にありますけれども、それの他に、銅の合金をいろいろ作って、真っ赤から、
いろんなグレードの銅の色というものを作っています。それなぜかというと、色が少ないにもかかわらず金属に色を求めて、合金を作っていた。これは世界に例を見ないことです。ですから日本人がその、陰陽だけでもってものを表現しているわけではない。だけども究極のところ、私も若い頃はそういう合金を使ってカラフルなものを作っていました。ところが究極やっぱり私の中に残ってきたものは、モノトーンの白から黒に至る表現に金というものが入ってきたんですね。この、組み合わせが最終的に私に残った最もシンプルな表現材料になってきたわけです。それは、まあ、偶然というか必然というか、水墨画の世界に合致するものだったと思います。だから無というものとか空というものとか、まあ、前後になりますけども、そういったものと日本の美意識というものは深く関係があると思うんですね。ですからその確かに太陽の元の、国々のカラフルで、輝いているものと比較すると非常に微妙で、なんか地味というんですね、地味なものに、見えるかもしれませんが、その地味の中に実は私たちの美意識というものがこもっているんですね。それを多分谷崎から感じられたのかなと今推測しておりますけども、それでそのなんかそういう美意識というものはその気候風土と非常に関係があると思うんですね。ですからその微妙な陰影とか暗がりとか薄明かりとか、例えば月が雲がかかっている情景とか、そういった微妙なものを日本人の感性というのは非常に深く感じてそれを表現しようとするんですね。ですからその強烈な太陽の下ではおそらくそんなものはあまり重視されないというか感じられないというか、例えばアフリカの人たちとか、インドの人たちは、やっぱりブリリアントな原色を用いることを好むと思うんですけれども、この四季折々の、花が咲き、もみじが散りというようなこの風土の中ではその合間合間の、間というんですが、これ間というのもまた日本の非常に大事な、感性なんですけど、間を微妙に表現するというかおぼろというかおぼろ好きとか言いますけど、そういうその何と言いますかね、はっきりしないことに重要な美を感じているんです。私たちがそこら辺が、メキシコと違うといえばかなり違うと思います。 Claro, creo que sí, digo, es importante ahora que lo mencionas también el tema del clima. Por ejemplo, en Guadalajara y en Arandas, ahí el clima tampoco cambia, no tenemos como tanta variación en cuanto a las estaciones. Entonces, inclusive aunque sea invierno, siempre el sol sale y es muy brillante. Y cuando es verano, por ejemplo, que es la época de lluvias en mi pueblo, bueno, hay días que está nublado, puede pasar a lo mejor un día o dos que está nublado y a la gente no le gusta, se siente triste, reniegan, o sea, no les gusta que no haya sol. ¿Cuál es tu color favorito? En tus obras que aparecen. Una pregunta tanto difícil. Sabes que los colores, bueno, van apareciendo a mí, depende de la circunstancia en la que esté viviendo. Entonces, por periodos voy teniendo mis colores favoritos o preferidos. Pero un color que es una constante en mi trabajo es el rosa. Y creo que el rosa mexicano, es, pues habla muy bien de la identidad, de lo que somos, ¿verdad? Y aparte es un color que para mí expresa muchos sentimientos, muchas emociones y que habla por sí solo. Entonces, creo que este sí es como el color que siempre aparece. Yukie, ¿cómo es el trabajo que realizas? ¿Cuál es la técnica que utilizas? Que es una técnica esencialmente y privativamente japonesa en tus obras.
布目造眼という技法がありまして、あの金属の表面を縦横斜めに切り込みを入れて、あのヤスリの面のようにこう凸凹を作って、そこに厚い金の箔あるいは鉛の箔を叩き込んでいるんです。それなので、表面にその布目のように見えるんですね。それを多分言われたんだと思いますけども、メキシコに竹ありますか？メキシコ tienen bambú? Bambús, hay algunos bambús, pero no es parte importante como de, del arte. O, bueno, ya ha habido bambús porque hay muchos japoneses también en México. No, no lo utilizamos como parte del arte. Creo que como parte del arte, más bien usamos los cactus, el nopal. Tequila.そういいテキラテキラそれしか知らないです私、It's a little bit difficult to walk this kind of with the shoes and the kimono. We are approaching to Henry Moore's Square. Grand Queen by Henry Moore. Looking at the ocean. Wow. It's amazing. Okay, so we can oversee the Sagami Bay, small island. That one? Yeah, it's called the Hatsushima. And big island, you see.A little vague. Ah, the other one. Okay. It is Izu Oshima. The view is amazing. It's exceptional, the place where the museum is. Is it? Yes. I love it. 私の場合は見えないものを見える形にするということが一つのテーマです。ですので、風とか、動いてこう形が定まらない川の流れとか海の波とか、あるいは雲の流れとか、そういった自然を自分の作品に取り入れて形にする、目に見えるものにする、そのことに興味があります。Yo crecí en un entorno rodeado por naturaleza. Después se volvió una constante también en mi trabajo.Y tomo de la naturaleza los colores, las formas. Y por ejemplo, bueno, tomando el nopal, que el nopal es,pues es un símbolo mexicano, hago mi reinterpretación del nopal y hago esta analogía donde yo veo el nopal,me identifico con el nopal y como mexicanos, donde es una planta,bueno, con muchas propiedades, pero tiene espinas y tiene, es una planta que a lo mejor se defiende por sí sola, pero además es suave y ante la adversidad, o sea, es una planta que crece en cualquier lugar, inclusive con ambientes adversos. Entonces, bueno, yo incluyo como el nopal en mi trabajo, pero de una forma positiva y representando como esta fuerza que tenemos nosotros como mexicanos. Mokichi Okada en uno de sus poemas dice algo bellísimo.Cada vez que miro una bella flor, siento embelesado la destreza de la mano divina.